Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a trabajar un texto de Lenin, un texto que es interesante porque nos ayuda a estudiar las herencias, las tradiciones revolucionarias. Concretamente, en este texto, Lenin trabaja toda la tradición y hace un aporte crítico sobre toda la tradición de los populistas rusos. Eso también es interesante el contexto histórico en el que estaba trabajando Lenin, porque precisamente su propio hermano fue parte de los populistas rusos. Su hermano participó en el intento de asesinato del zar Alexander III y fue condenado a muerte precisamente por ese intento de asesinato. Así es que hoy nos vamos a acercar, nos vamos a proponer estudiar este texto y también cómo estudiar en general las herencias dentro de las tradiciones revolucionarias. Y este texto al que Cira hace referencia se llama ¿A qué herencia renunciamos? De 1897, del cual Manuel Azuaje nos va a contextualizar un poco, ¿no? Vale, bueno, gracias por la invitación, por estar acá. El texto de 1897 es escrito por Lenin cuando es un hombre realmente joven, ¿no? Tiene apenas 27 años, está haciendo una especie de repaso, ¿no? Siente un poco en qué contexto pudiera Lenin escribir esto a esa edad y decir, bueno, poder ajustar cuentas y hacer una revisión crítica de sus propias tradiciones, de cuáles son, cómo confluyen y cómo se diferencian las tradiciones políticas existentes en Rusia en la segunda mitad del siglo XIX. Y efectivamente había pasado muy poco tiempo, aproximadamente una década desde que su hermano fue condenado a muerte por participar en el intento de asesinato del zar, y él en sí mismo era un militante del populismo ruso. Entonces, en ese contexto convulso, digamos, de reflexión, pero también entiendo, Lenin estaba en el exilio, estaba fuera de Rusia, como tantas veces que estuvo por razones políticas fuera del territorio ruso, hace esta revisión de las distintas tradiciones en las cuales se incluye a sí mismo y a sus propios compañeros, revisando un poco quirúrgicamente cuáles son las posiciones, los puntos de vista, cuáles son las características revolucionarias de unas ideas u otras, y mostrando, pues así, hacer esta revisión le permite mostrar dónde están potencialmente las ideas revolucionarias, las ideas que no tanto, para ir revisando su pasado inmediato. Fíjate, bueno, yo planteaba en el editorial, lo centraba básicamente en los populistas, pero en realidad lo que Lenin está revisando son tres tradiciones, ¿no? O tres líneas de pensamiento revolucionario, de pensamiento rupturista. Una sería la herencia, otra sería los propios populistas y, por último, los discípulos, que sería el entorno del que él mismo, Lenin, es parte. Entonces, si podemos ubicarnos un poquito históricamente en cuanto a esas tres líneas o esas tres propuestas. Sí, bueno, ahí él hace esa disección. En esa disección muestra primero lo que se denomina la herencia, que es un grupo de pensadores ilustrados de mediados del siglo XIX, aproximadamente de 1860 en adelante, ocupan como el protagonismo del debate político ruso en esa década, la década del 60 del siglo XIX. Luego vienen lo que van a ser los populistas en la década del 70, y luego ya de la década del 80 en adelante, sin que desaparecieran completamente las otras tradiciones, aparece eso que él llama los discípulos, que son básicamente, bueno, la resección del marxismo en Rusia y el grupo de pensadores y militantes que se asociaban directamente a las ideas del materialismo histórico. Uno de los elementos, básicamente el tema en principio central en el texto, son todas las reformas agrarias. ¿Cómo se leen las implicaciones de las reformas agrarias que se habían hecho en Rusia, no sé, unos 15 años antes, unos 20 años antes? Se había hecho una reforma agraria, digamos que para desplazar en principio las viejas formas feudales, ¿no? Entonces, sin entrar en detalles, el texto sí entra en detalles sobre las diferentes lecturas sobre las implicaciones de esas reformas, pero sin entrar en detalles, el texto básicamente nos va ubicando en relación a lo que es cierto y preciso o científico de las lecturas, concretamente de la herencia, y lo que son las desviaciones desde la lectura de Lenin de los propios populistas en cuanto a todo este acontecimiento histórico. Sí. Si pudiésemos hablar un poquito ahí, por encima de yo eso. Yo creo que una de las claves para la lectura de este texto finalmente es cómo
cómo vernos a nosotros mismos, es decir, cuando uno lee el texto se da cuenta de que podría hacerse fácilmente un paralelismo con nosotros, con América Latina, en la medida en que al final con lo que está dialogando Lenin es con el desarrollismo, digamos, ¿no? Con cómo se enfrenta una sociedad feudal, que era la sociedad rusa del siglo XIX, a la llegada y el desarrollo del capitalismo en el resto de Europa y cómo se propone la élite política del Imperio ruso implementar medidas que suplanten el modelo feudal, como tú bien lo plantabas, por un modelo de desarrollo capitalista, ¿no? Y en ese contexto él va caracterizando justamente la posición de la reforma y dice, debe haber sido por ahí en el propio 60, pero dice que es Kaldín, que es uno de los autores que Lenin no lo precisa demasiado porque no hay mucha información sobre él, pero utiliza uno de sus artículos para mostrar las principales ideas de los populistas, ¿no? de la herencia a través de Kaldín. Habla un poco de cómo se reciben las reformas, ¿no? Cómo se reciben las reformas de impuestos, cómo se reciben las reformas que van rompiendo un poco con la estructura comunitaria feudal. Y ahí, cuando yo lo leía, me interesaba un poco justamente pensar, y ahora que tú lo mencionabas también, cómo se compara eso con el desarrollo en América Latina, toda la idea del desarrollo en América Latina y cómo es recibida por las distintas corrientes latinoamericanas en la política, desde las derechas hasta las izquierdas marxistas o no marxistas. Hay también un paralelismo, uno puede pensarlo, en el debate de, bueno, cómo es el problema del desarrollo, ¿no? También eso aparece. Entonces, en esta primera parte del texto, básicamente, a través de Skaldin, Lenin va mostrando las posiciones en torno a la reforma, sobre todo en torno al tema de impuestos y también la posición de un pensamiento burgués ilustrado, dirá Lenin, del pensamiento burgués ilustrado parecido al pensamiento de los ilustrados del siglo XVIII, digamos, pensando en el sentido de que no querían, no tenían los principios del capitalismo en tanto de explotación, maximización de las ganancias, sino que pensaban en una visión del capitalismo que ayudaba a desplazar la servidumbre feudal. Y sobre ese paradigma, pues, hacerse una revisión de la supresión de las formas comunitarias, convertir al trabajador al campesino en un trabajador libre, los impuestos, y hay como esa lectura, digamos. Sí, también un poco lo que molesta, se ve en el texto, que lo que molesta a Lenin es cómo el populismo pareciera ser revela una apariencia de pueblo que realmente no es, porque discute y quiere incidir en un sector de la sociedad a la que no se pertenece, y por no pertenecer y por desconocer las condiciones materiales que motorizan y que determinan la forma en cómo se organiza esa sociedad, termina cayendo en posturas idealistas, ¿no? Donde todo viene sobre la base de especulaciones respecto a esa sociedad y se desconocen las condiciones materiales que determinan justamente. Entonces, es una forma de idealismo político, sí, a diferencia del idealismo filosófico, y hace esa distinción incluso en el texto Lenin. Ahí, bueno, yo creo que incluso podría ser objeto de la discusión o no, hasta cierto punto eso está como un telón de fondo de todas las posiciones intelectuales, es decir, pareciera que el campo es un objeto de análisis externo a los populistas, los discípulos y la propia herencia. Si son un grupo de intelectuales ilustrados que visualiza las condiciones en las que se encuentra el campo, lo caracteriza y piensa un poco cómo podría darse o cuál va a ser la defensa o no del campo frente al propio desarrollo capitalista, pero no pareciera que haya una interacción demasiado profunda, sino tampoco que los protagonistas interpelados sean realmente unos campesinos. Pero sí, también es importante ese proceso o esa visión que aparece, que tú mencionas, David, de cómo se idealiza al sector popular sin ni siquiera interpretarlo directamente, y se idealizan también formas de organización no capitalista donde existen también, en el caso específico de Rusia, pues existía el sistema de servidumbre feudal. Entonces, idealizar el sistema de servidumbre feudal era ignorar todas las sujeciones, dominaciones y explotaciones existentes dentro de ese mismo sistema, y pensar que ahí lo que había era una especie de idilio originario que habría que cuidar y curar con especial atención. Fíjate que cuando tú planteabas que en la propia América Latina hubieron tendencias, también la CEPAL sería, podríamos hacer una equiparación entre la CEPAL y la herencia, ¿no? Digamos que la herencia era esa propuesta ilustrada que, por supuesto, proponía un desarrollismo de un tipo capitalista, pero que de alguna forma
trataba de hacer un análisis científico de la realidad e intentaba entender realmente cuáles eran las consecuencias de las políticas que se impulsaban, igual que la CEPAL en los años 50, 60, 70, hacía un análisis más o menos científico y riguroso, y en algunos casos incluso más científico y más riguroso que algunas de las tendencias marxistas-leninistas en nuestra América, que eran, por supuesto, tendencias rupturistas, pero que no tenían, digamos, una precisión científica que es necesaria para hacer una propuesta de revolución, para hacer la propuesta de la transformación profunda de la sociedad. Entonces yo creo que eso es interesante porque, pues, precisamente porque en nuestro propio continente se han dado situaciones parecidas y dentro de la izquierda continental se entiende que la CEPAL hizo unos aportes importantes en términos científicos. Aquí entonces Lenin está estudiando esos aportes científicos y los está contraponiendo con el populismo, que el populismo en realidad sí hace una crítica sí trata de separarse del propio modelo capitalista. En ese sentido es más afín, digamos, a aquellos que proponen la ruptura, el fin de la hegemonía burguesa en la sociedad existente. Pero sin embargo lo hacen, como decían ustedes, desde una perspectiva idealista. Entonces dice, por ejemplo, Lenin, que tenían bien intencionadas estupideces autóctonas sobre los populistas, o que, bueno, que ellos hacían fábulas sobre, o construían fábulas sobre las comunidades rurales o sobre las comunidades campesinas. Y que, bueno, que no tenían que tenía una fraseología bien bonita, por supuesto, sobre las comunidades del campesinas, pero que en realidad no entendían que el capitalismo también había llegado al campo y estaban idealizando el campo. Entonces allí vemos como estamos allí como medio contraponiendo esas propuestas, viendo que incluso en nuestro contexto, en el contexto presente, también hay, y más adelante lo debatiremos seguramente, también hay propuestas bien intencionadas, pero propuestas que sin embargo son idealistas. Nos quedan dos minutos. Yo ahí, pensando un poco en lo que tú planteas, uno piensa, o se me viene a la cabeza el tema, o cómo lo plantea un filósofo venezolano como José Manuel Briceño Guerrero, que plantea en el discurso de los tres minotauros cómo conviven formas de racionalidad distintas en la propuesta venezolana, particularmente, dice él, ¿no?, que convive el pensamiento ilustrado, técnico, científico, moderno, que es ese pensamiento que no piensa, que no se ancla a la negatividad capitalista en el sentido de buscar la eficiencia de la explotación, sino que piensa realmente que el desarrollo, que la tecnología, que la ilustración, que la racionalidad técnica es progreso, y lo ve positivamente y se ve a sí mismo como una forma de emancipación. Y estaba después también el discurso salvaje, que es el discurso de lo popular y contenido vernáculo, digamos, de alguna manera, y el vínculo que había entre ese discurso de desarrollo con el discurso mantuano, que en América Latina era la permanencia de las costumbres feudales y de toda la fuerza que tenía, no feudales, pero sí coloniales, ¿no?, toda la fuerza de lo colonial. Entonces, en el caso venezolano particularmente y latinoamericano en general, convive un poco eso. Yo creo que igual seguramente en el próximo segmento habría que deslindar un poco mejor también las diferencias entre América Latina y Rusia, en el caso específico de que, bueno, no había la forma feudal tradicional, y por ahí también habría que ver con pinzas que es distinto, ¿no?, el contexto específico del problema del campo, por ejemplo. Exacto. Bueno, estamos aquí en Escuela de Cuadros, hemos llegado al final de este segmento. Estamos estudiando un texto de Lenin de 1897, ¿A qué herencia renunciamos? Ya volvemos con más de esta discusión en Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros, estamos estudiando un texto de Lenin de 1897 y el texto se llama ¿A qué herencia renunciamos? Cris, desde Barcelona, nos envía un vídeo, vamos a verlo ahorita y luego lo comentamos. En este texto de Lenin vemos otra cara del pensador que no es lo más común. A menudo se imagina que Lenin es una especie de computador o enciclopedia que tiene respuestas a todas las preguntas. Y aquí vemos a Lenin involucrar una tarea mucho más sencilla, mucho más humilde en ciertos sentidos, y esa tarea es analizar las herencias revolucionarias de su propio contexto.
es decir, los legados de los revolucionarios rusos. Y es algo, en verdad, que fue un gran tema de Lenin. De hecho, no solo escribió este texto, sino también escribió un libro entero que se llama ¿Quién son los amigos del pueblo?, que anda por la misma onda. Ahora, cuando leemos el texto, vamos a observar que hay problemas. Lenin es abiertamente eurocéntrico, hay una visión etapista, o por lo menos un poco etapista, y también una especie de esperanza o confianza en el progreso que nosotros desde la actualidad rechazamos. Sin embargo, hay otros elementos que me parece que son totalmente válidos en este texto. Entre ellos, me parece que lo más importante es el rechazo que tiene Lenin a una especie de misticismo que tienen los populistas. Los populistas, y es el segundo rasgo que observa Lenin en el texto, confían que hay un alma especial ruso, es decir, algo totalmente original en el contexto ruso que va a cambiar todo. Es una especie de excepcionalismo radical. Y cualquier persona que ha vivido un contexto, un proceso de cambio, una revolución, sabe que este tipo de error es muy común. Se puede hablar de la excepcionalidad venezolana o china o sueca. Se puede imaginar que hay algo totalmente especial en cada contexto. Y es cierto que hay cosas especiales, pero esas cosas especiales no pueden reducirse a una especie de no sé qué, que no se puede explicar, que no pueden entrar en la ciencia. Se habla de idiosincrasia, que está bien en la medida que se puede traducir esta idiosincrasia en hechos reales, concretos, sociales. Pero Lenin tiene toda la razón cuando critica a los populistas por rechazar la ciencia contemporánea, con descuidar la lucha de clases y los conflictos que existen en la sociedad. Es decir, la aspiración que tiene Lenin de tener una ciencia que puede, que no cae en esa especie de esencialismo o culturalismo o este relativismo, me parece que es totalmente cierto y válido el texto que estamos leyendo. Bueno, interesante la intervención de Chris. Él básicamente, bueno, trata de caracterizar como los elementos más importantes del texto y le llama la atención, a mí me llama la atención el asunto de la negación de la cientificidad a la hora de interpretar los procesos y sobre la base de esa falta de ciencia, esa falta de una concepción materialista a la hora de interpretar los acontecimientos de la reforma y de los procesos campesinos y agrarios en Rusia, se entra en una concepción mística de la economía, una concepción mística de la organización, que Lenin, de hecho en el texto, y estando de acuerdo con Chris, acusa que como fondo hay en los populistas como una tendencia no expresa o no dicha, de creo que lo noté, dice claramente que más vale el estancamiento que el progreso capitalista, ¿sí? O sea, para evitar el progreso capitalista, bueno, que se viva y se romantiza entonces ese estancamiento de, bueno, campesinos oprimidos, sin posibilidades, que ni siquiera tienen las posibilidades de vender las tierras, ¿sí? Y están entonces presos en sus propias condiciones y esa cárcel se romantiza según la concepción del propio Lenin, que es lo que me parece que llama la atención aquí Chris, ¿no? Uno de los elementos, por lo menos. Sí, bueno, ahí yo creo que hay varias cosas importantes solo entre lo que dice Chris, lo que planteaba David. Uno de ellos tiene que ver con el concepto de ciencia. Evidentemente, cuando uno lee este texto hoy en día, después de las propias tradiciones, ahí la cosa es interesante también, porque nosotros estamos interpelados por un conjunto de tradiciones latinoamericanas que se hacen presentes y hay como incluso uno tendría, le genera así como preocupación, ¿no? Cuando piensa en pensamiento científico, ¿a qué nos referimos con pensamiento científico? Pero se entiende claramente, y ahí yo comparto también la posición de Cris en el sentido, bueno, ¿a qué nos oponemos o de qué manera nos oponemos al desarrollo capitalista? En el caso no solo de lo que interviene o interpela Lenin, sino nosotros mismos haciendo esa misma lectura hoy en día, bueno, dice, bueno, el desarrollo, evidentemente hoy en día hay una profunda crítica a la noción de desarrollo, al desarrollismo en América Latina particularmente, pero en todo el sur global, evidentemente Rusia era lo subdesarrollado de Europa y hoy en día los demás países del sur se debaten o se han debatido durante muchos años en el siglo XX este tema del desarrollo sí o el desarrollo no, pero plantarnos contra el desarrollo tiene que ser evidentemente plantearnos
plantarnos contra el desarrollo, desde dónde, pero además desde qué análisis, desde qué método, desde qué comprensión de las relaciones existentes, para evitar quizás de alguna manera esa romantización en la que caían los populistas rusos, pero además la romantización de unas relaciones. Yo creo que ahí es importante pensarlo también en lo que menciona, es decir, cuáles son las diferencias entre lo que hay, a lo que está desplazando el capitalismo en Rusia, ¿no? ¿Qué desplaza el capitalismo en Rusia? ¿Desplaza la forma de la servidumbre feudal? Sí existe un feudalismo completamente instalado, funcional, que es un sistema de dominación, evidentemente, pero si uno hace ese paralelismo con América Latina, te encuentras en el aprieto de que no podrías hacer tan fácilmente como cierto marxismo mecanicista hacía, decir, bueno, si no había capitalismo en América Latina, ¿qué había? Había feudalismo y había toda la forma de organización no capitalista, colonial, etcétera, es una forma de organización feudal, cuando sabemos evidentemente que no es así. Pero además, todo el desarrollo del capitalismo chucuto en el continente hace que no llegó completamente, pero entonces donde no lo hay tampoco es que lo que hay sean formas feudales, sino que hay otras cosas, hay formas de organización, ahí está la mezcla de lo indígena, la mezcla de lo popular, la mezcla de las formas de lo comunitario en el barrio, en el campo, pero evidentemente esos procesos de romantización también los hay, es decir, que hay mucha gente que piensa que ve sobre las comunidades populares venezolanas de ciudad, por ejemplo, la comunidad popular urbana, que es el barrio, lo idealiza sin comprenderlo en su interior, en su totalidad, y hace exactamente lo mismo. Piensa que lo que funciona ahí, como no hay capitalismo en el sentido de que no hay orden, no hay estructura económica, etcétera, sino que son vestigios del subdesarrollo, esos vestigios del subdesarrollo son idealmente formas de organización, cuando hay otro montón de cosas que no funcionan. Entonces ahí, cuando uno ve la manera como piensa Lenin este tema, uno diría, bueno, compañeros, a los mismos, como los interpela Lenin a los populistas, interpelaría uno a estos compañeros y dice, bueno, tú estás haciendo análisis de qué característica, con qué método, con qué rigurosidad estás comprendiendo esas relaciones, o estás idealizando unas relaciones precisamente porque no la comprendes con un método que te permita saber, bueno, qué funciona ahí, qué es lo negativo, qué es lo positivo, si hay dominación o no, etcétera. Al final, bueno, Lenin, lo que fue, además de un revolucionario y un intelectual, fue un gran estratega, ¿no? Mencionaba al principio que el propio hermano de Lenin, fue a quien le llamaban Sasha, Alexander Sasha, fue un revolucionario que básicamente murió luchando, pero sin embargo murió luchando con la estrategia equivocada desde la perspectiva de Lenin, ¿no? Precisamente se supone, bueno, es posiblemente sea así como una suerte de mito, pero se supone que ante la tumba de su hermano Sasha, Lenin dijo, hay otra forma de hacer las cosas, Sasha, ¿no? Entonces aquí está toda esa carga, incluso personal, ¿no? Pero en un compromiso personal colectivo con la revolución, y me parece que es bien interesante ese contexto, ¿no? Para hablar del populismo, Lenin hace como una caracterización en tres puntos, que creo que sería interesante que vayamos punto por punto para entenderlas y para entender precisamente qué elementos en el presente, qué desviaciones en el presente, en las lecturas de nuestros presentes, pueden parecerse a estas características del populismo que critica el propio Lenin. Dice primero que los populistas dicen que el capitalismo en Rusia es una regresión y que hay que paralizarlo. O sea, básicamente es un poquito lo que planteabas tú anteriormente, ¿no? Básicamente se plantea que efectivamente el capitalismo es un problema, pero abogan por volver al pasado, por volver a un pasado que es efectivamente muy problemático. Y el segundo punto es el punto en el cual, pues, se hace una suerte de idealización del campesinado, sin negando la existencia de ya elementos capitalistas a lo interno del campesinado. Y la tercera es un elemento que todavía no hemos trabajado, quizás podríamos trabajar en este ahorita, que es el desconocimiento que hacían los populistas de las relaciones que existían entre los intelectuales, las instituciones y las relaciones de clase existentes, ¿no? Creo que ese podría ser un tema interesante para abordar aquí. Sí.
Bueno, en el orden de la primera a la última, yo creo que la cuestión aquí en esta lectura de este texto es que uno lo lee como a dos bandas. Por un lado lo lee entendiendo la limitación del pensamiento de Lenin en este contexto. Hay que pensar lo que decíamos desde el comienzo, no es el Lenin en el máximo desarrollo de sus propias ideas políticas, etc. Es un Lenin de 27 años, previo, ni siquiera estamos todavía entrando en el siglo XX, falta todavía un par de tres años para entrar al siglo XX. Entonces hay ahí un conjunto de cosas que uno puede ver con pinza y otras cosas, por eso hace como esa lectura a dos bandas, por un lado la crítica al propio Lenin y por otro lado reconocer los elementos valiosos y útiles hoy en día en lo que Lenin, critica, ¿no? En el primer punto, que tiene que ver con el tema de parar o no parar el capitalismo, pues finalmente uno piensa, bueno, cuando hace Walter Benjamin lo que hace, que dice, bueno, que hay que parar el tren de la historia en vez de tomarlo y seguir avanzando con él, lo que hay que hacer es ponerle, detenerlo, no sé necesariamente si darle marcha atrás, pero sí por lo menos frenarlo. Hay en el siglo XX una interpretación más parecida quizás a algunas posiciones de los propios populistas que no ven en el capitalismo el desarrollo justo, necesariamente un desarrollo positivo, de ninguna manera incluso, sino que ven que, bueno, va acabando con tradiciones, va arrasando con formas de organización y que por lo tanto lo que hay que hacer es parar con el capitalismo para que no se pierda todo eso que existía. Y uno siempre piensa la paradoja, incluso hoy en día desde afuera también, de mucha intelectualidad que piensa lo indígena con una perspectiva como esa y dice, bueno, hay que, bueno, pasa incluso en las reservas, etcétera, ¿no? Preservar lo indígena es mantenerlo impoluto y perfecto sin la llegada de la tecnología, sin la llegada, y de repente dice, bueno, pero si no les vas a dar penicilina o no les vas a dar medicina porque hay que mantener perfecta esta comunidad, o pensar incluso, bueno, las cosas todas las cosas terribles que trae el desarrollo capitalista y todas las cosas no tan terribles que trae la tecnología en esas áreas precisamente de medicina, de comunicaciones, etcétera, ¿no? Como ver desde ese punto de vista que efectivamente el capitalismo trae un montón de desarrollos y de cosas que no son necesariamente negativas, y al mismo tiempo, cuando lo vemos incluso desde el punto de vista latinoamericano, nosotros nos tenemos que hacer una pregunta que nos hacemos permanentemente, que es, bueno, hoy en día el capitalismo puede representar desarrollo, es decir, la idea de desarrollo moderno, capitalista, implementado en América Latina, ¿realmente es viable? ¿Realmente se puede desarrollar América Latina como se pretende cuando se habla justamente del tren del avance y del progreso del capitalismo? Muchas posiciones más bien plantean que en el desarrollo del capitalismo global tal como lo conocemos, eso ya no es viable. Eso con respecto al primero. Y con respecto al segundo punto, que tiene que ver muy imbrincadamente con esto, precisamente, bueno, la cuestión de pensar que hay semillas o formas de hacer la construcción paralela, ¿no? Un poco el planteado, bueno, que ahí hay unas formas de organización en Rusia, en los populistas, que pueden ser la semilla para hacer las cosas de otra manera, es decir, la vía para desarrollar la historia de otra manera. Ahí sí me encuentro yo con la dificultad de pensar precisamente en el paralelismo latinoamericano. Bueno, nosotros en buena medida hemos apostado a que sí hay un conjunto de organización, de formas de organizar la política en el sur global, que pueden ser la semilla para organizar las cosas de otra manera, y habría que hacer entonces una lectura más problematizada de lo que Lenin quiere decir. Aún así, evidentemente, eso no quiere decir idealizar todas las formas de organización existentes, sino no quiere decir idealizar las precariedades o idealizar, sino habría que ver justamente con pinza qué hay de bueno y qué no en esas formas de organización nuestras que no son propiamente capitalistas. Y bueno, finalmente el tercer punto pues tiene que ver con ignorar el populismo, digamos, este populismo que caracteriza a Lenin, ignora el carácter de clase de las burocracias, ¿no? Un poco lo que planteaba Nobel, que piensa que la nación, el Estado manejado por determinadas leyes y desarrollos de determinadas burocracias, les podría contener ese desarrollo no capitalista, sin entender que la burocracia responde a unos intereses de clase, que la élite política responde a unos intereses de clase. Y ese matiz, evidentemente, ahí me parece que sí, Lenin tiene toda la razón en pensar que, o en hacer esa crítica, que pensar hoy en día que puedan existir los populismos que
eliminan el contenido de clase, de la política, de las leyes, y piensan que hay formas de desarrollo no capitalistas, pero sin clase. Es como un poco absurdo esa idea. Fíjate que cuando tú hablabas de problematizar, en el siguiente segmento vamos a problematizar los aportes de Lenin y vamos a intentar hacer nuestra lectura también del presente, pero en la parte de problematizar vamos incluso a contraponerlo con un texto de Marx de unos 15 años anteriores, que es la carta a Vera Sassoolidge, en la cual Vera Sassoolidge, que era parte, digamos, de la tradición, o del bloque de Marx, este bloque de los discípulos, plantea ante Marx una crítica a los populistas por su idealización de la comuna rusa, ¿no? Y precisamente allí Marx hace una reivindicación en cuanto a la posibilidad de saltarse un momento, podríamos decir una etapa en el desarrollo y utilizar los elementos comunales que existían en la sociedad, esta sociedad campesina rusa, en la construcción de lo nuevo, de lo bueno, de lo justo. Estamos aquí en Escuela de Cuadros, estamos estudiando un texto de Lenin, un texto bien interesante, ¿A qué herencia renunciamos? Ya volvemos con más de este programa. Sí, bueno, continuamos acá con Escuela de Cuadros. Manuel, respecto a lo que quedó pendiente, yo quería, como antes de entrar a lo que Cira dice que toquemos en esta parte, me gustaría tocar un punto que me parece que quedó pendiente, que es, primero, que lo que Lenin nos hace el llamado de atención al estudio profundo de las condiciones y no mirar desde fuera, desde el desconocimiento, y hacer una especie de caracterización falsa, ¿no? Y creo que tenemos la posibilidad, me parece a mí, de interpelar a Lenin, porque si nosotros seguimos al pie de la letra lo que Lenin nos está diciendo, podemos caer en concepciones problemáticas que yo, por ejemplo, discuto con una concepción del capitalismo rentístico. Por ejemplo, la caracterización de que estamos en un capitalismo no desarrollado, un capitalismo un poco embrionario, y que no podemos, desde esa concepción chucuta, desarrollar ninguna alternativa porque no se ha desarrollado el capitalismo, ¿no? Entonces habría entonces primero que desarrollar el capitalismo, sofisticar los mecanismos de explotación e industrialización, y luego así pensar en una alternativa. En ese sentido, se descalificaría cualquier alternativa popular como construcción del socialismo, ¿no? Y se descalificaría incluso el proyecto chavista propio, ¿no? Chávez establece que el fundamento del socialismo es el poder popular. Pero entonces, de una perspectiva, si se quiere, el leninista se descalificaría y se diría, bueno, no, porque desde qué perspectiva estamos entendiendo el poder popular, entonces habría que llevar al máximo desarrollo el capitalismo, y eso sería como, me parece que desde ahí se puede un poco interpelar y dialogar con Lenin, ¿no? Sí, no, en efecto la visión, que no es una visión necesariamente permanente en el pensamiento de Lenin. Yo creo que Lenin después, cuando en texto como Carta sobre la Táctica y otras cosas, incluso pasan entre ese momento, pensemos que entre este texto y la propia Revolución Rusa pasan 20 años, ¿no? 20 años, hay que ver lo que son 20 años de formación, de lecturas, de prácticas, de diálogos políticos con un conjunto importante de referentes, etcétera, ¿no? Y de su propia tradición, pero en efecto esa visión es una visión problemática permanentemente. Por un lado, una de las cosas es que habría que pensar si lo popular y el populismo es lo mismo, ¿no? Que creo que efectivamente no es así. Y después, bueno, el populismo al que se refiere Lenin es diferente después a los populismos latinoamericanos, que incluso son menos una doctrina y más una forma de práctica de la política en la construcción de los liderazgos, etcétera, ¿no? Después hay como una diferenciación que no es necesario hacer inmediatamente, pero sí habría que pensar justo que esa diferenciación, que es válida, la diferenciación entre lo popular y el populismo, que es la exaltación de lo popular y la mistificación de algunos elementos de lo popular sin su estudio detenido y detallado, es distinto ese populismo a lo popular concretamente, o sea, la forma de organización que tienen las comunidades propias a ellas mismas y que no son necesariamente las formas de organización capitalistas, donde existe la solidaridad, donde existen las identidades, las familias, etcétera, otras maneras de hacer las cosas.
Eso por un lado, y por otro, en efecto, criticar el etapismo es siempre importante porque, bueno, pareciera una tontería, pero a fin de cuentas la gran paradoja del etapismo, la gran paradoja de las etapas innecesarias del desarrollo era que, bueno, al final los comunistas, los marxistas quienes luchaban contra el capitalismo, si se apegaban a esa doctrina, pues siempre que se enfrentaban de la teoría a la práctica, decían, bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra estrategia debería ser entonces desarrollar los capitalismos nacionales, ¿no? Para ser casi que abogar por las banderas del desarrollo capitalista para poder lograr llegar a partir de ese desarrollo, del máximo desarrollo de las fuerzas productivas, la contradicción entre las relaciones sociales de producción, etcétera, alcanzar el punto que nos permitiría efectivamente, y eso es un debate muy viejo, sino un debate bastante, nunca está superado, porque al final una de las cosas de las tradiciones izquierdas es que nada se supera totalmente y lo que se saca por la puerta se mete por la ventana, como diría Wittgenstein con la metafísica kantiana, pero en efecto esa es una discusión importante porque es una discusión que revela permanentemente, bueno, dónde están los vestigios de una visión que no es una visión nada más de Marx. O sea, cuando uno lo ve, de repente Batista en su visión del rentismo y de la renta no es un marxista por ser etapista, es etapista porque es un pensamiento moderno en todo caso. Porque el pensamiento del desarrollo teleológico de la historia y de la ilustración está presente en la modernidad, en Marx, pero está presente en el resto de los pensadores del momento. No es nada más Marx el que piensa en la historia como finalidad, el que piensa en la historia como una visión lineal. Eso está presente en todo ese pensamiento, impregna todo el pensamiento del siglo XX por igual, no nada más al marxismo. Fíjate que antes, cuando íbamos al corte, yo nos recordaba este texto de Marx, la carta a Vera Sasulich, que en realidad Marx escribió varios borradores, investigó muchísimo el caso de las comunas agrarias rusas, y en el cual pues llega a una conclusión diferente a la conclusión a la que llega Lenin. Marx básicamente piensa que efectivamente en esas formas organizativas comunales había elementos bien interesantes. Es interesante porque podríamos decir que de alguna forma la crítica que le podemos hacer a Lenin en su lectura de este contexto histórico es una lectura que en realidad no se separa del Marx del Manifiesto Comunista. El Marx del Manifiesto Comunista sí es posiblemente más etapista, de hecho hace una reivindicación de la burguesía como clase revolucionaria, etcétera, y básicamente plantearía, digamos que podríamos entender a partir del Manifiesto Comunista, que hay que pasar por las diferentes etapas antes de llegar al socialismo, ¿no? Entonces Lenin en este texto estaría haciendo una lectura de su realidad a partir de Marx y de Engels, pero de Marx y de Engels muy anterior al Marx de la carta a Vera Sasulich, que la escribe Marx como unos 15, 16 años antes de que el propio Lenin escribiese ese texto, ¿no? Es interesante todo este contexto. Sí. Si pudiésemos hablar un poquito sobre eso. Sí, ahí hay una cosa que es un poco ratificar lo que uno podría discutir o pensar, y es lo que plantea siempre la profesora Judith Valencia, por ejemplo, que el problema de ese desarrollo, esa visión etapista de la historia, es un problema del espíritu de la época, de la Europa del siglo XIX, no nada más de Marx, no nada más por una determinada lectura de Marx y de Engels, sino que hay un debate, hay un contexto de la ciencia, del desarrollo, de la aparición de las primeras visiones sobre las ciencias sociales, que está atravesado por eso, que es como una especie de Weltanschauung de ese momento. Y Marx escapa de ella en momentos como esa carta en la que los marxistas rusos, frente contra los populistas, finalmente acuden a la fuente, ¿no? Si estaba vivo, dice, bueno, estamos todos leyendo un poco aquí de alguna u otra manera El Capital y tenemos esta paradoja maestro que es, bueno, si el capitalismo es desarrollo en el sentido de que nos libera de la forma feudal de organización, ¿cuál es nuestra tarea? Apoyar el desarrollo del capitalismo en Rusia, que no hay ese desarrollo plenamente, es decir, Rusia no ha vivido lo que vivió Inglaterra y lo que vivió Francia y Alemania en el siglo XVIII, sino que todavía está empezando. ¿Cuál es nuestro papel? Apoyarlo, ese desarrollo, y apoyar la destrucción y el desplazamiento de la comuna rural, o lo que dicen los populistas rusos, que es que en esa forma de organización de la comuna rural pueden haber la semilla de otra sociedad. Y al final la respuesta de Marx, además de todo lo ilustrativo en el sentido de decir que su historia no es, que él no hizo una filosofía de la historia, que no hizo una visión enciclopedista hegeliana, digamos, universal, sino que hizo fue un estudio de
cómo se desarrollaron las cosas en Europa que él estudia, y que para poder tener una respuesta en efecto habría que estudiar, y después estudia ruso, se pone a estudiar la realidad rusa para decirles que, en efecto, por lo menos como intuición, él podría decir que podríamos saltarnos momentos, sí, de unas formas de organización que quedan, porque todavía no se ha vivido esa barbarie, porque era bárbara, al final, idealizada o no, también se idealizaba el desarrollo capitalista. Cuando uno lee el capítulo 24 del Capital, eso no tiene nada de bonito. El desarrollo capitalista no es flores y justicia y democratización, igualdad, es violencia, es desplazamiento, es destrucción de las formas de familia, de organización social. Entonces, básicamente lo que Marx va a decir ahí es, finalmente, bueno, si estas formas existen, porque no han sido destruidas todavía, y hay elementos en ellas que podrían ayudar a construir lo comunitario, lo comunista, digamos, la semilla de la sociedad comunista, pues sería absurdo que pretendamos hacer pasar a la sociedad rusa por todos estos dolores como una cosa obligatoria, una especie de trauma obligatorio para poder llegar del capitalismo al comunismo y demás, ¿no? Y ahí en ese sentido uno entendería también que por los tiempos, probablemente, bueno, Lenin estaba joven, capaz, o sea, no estaba todavía ni siquiera de acuerdo con esas posiciones, habrá escuchado el debate, pero no habrá necesariamente leído la carta de Lenin, que entiendo están varios borradores, no todos circularon de la misma manera, pero es interesante porque uno puede contraponer a Lenin con Marx en ese mismo punto, ¿no? Sí, no, si quieres dale tú. Mira, yo creo que ahorita ya vamos cerrando y creo que hay un elemento importante porque nos quedan 5 minutos y queremos traer esto a nuestra realidad, ¿no? Básicamente podemos ver que hay elementos científicos y reivindicables en Lenin, pero también hay una suerte de incluso eurocentrismo o etapismo. Tomamos también en reflexión los elementos que nos aporta Marx sobre el mismo tema. Ahora, en nuestro contexto, el contexto latinoamericano, ha habido, por supuesto, diferentes corrientes dentro del marxismo, y además en Venezuela tenemos una gran corriente revolucionaria, pero una corriente revolucionaria que todavía está en disputa, que es el propio chavismo, ¿no? Donde hay diferentes interpretaciones, diferentes lecturas, y hay, podríamos decir, incluso un debate interno sobre cómo realmente interpretar el legado revolucionario de Chávez. Si pudiésemos entrar un poquito a esos temas, sí, esos grandes temas. Es ejemplar, de entrada, es ejemplar que Marx, Lenin hace algo que no es común, lamentablemente, hoy en día, que es que se toma el tiempo precisamente de ajustar cuentas con su tradición, pero de incluso de hablar de la tradición a la que él mismo pertenece. Cuando uno hace la lectura y no lo tiene afinado, pues no cae inmediatamente en cuenta de que los discípulos son ellos. Es él y Plejánov, o sea, el grupo de los marxistas rusos. Pero entonces está dando cuenta de su propia tradición, de las tradiciones inmediatas, y haciendo una revisión en la cual incluso, bueno, llega a decir que los populistas tienen el carácter positivo o bueno de que precisamente frente a la herencia que es ilustrada burguesa, les identifica lo negativo del desarrollo capitalista. Es decir, se apuesta por la gente, por el pueblo campesino, frente a lo que iba a suceder cuando los emancipaba el propio capitalismo. Entonces, este ejercicio es un ejercicio que uno pensaría urgente y necesario en todos los procesos políticos, porque es rendir cuenta también de nuestras propias tradiciones, es decir, ver no solo las tradiciones políticas de la guerrilla en los 60, sino los debates teóricos, es decir, el debate, porque aquí un determinado marxismo debatió la cuestión nacional y debatió las alianzas con las burguesías nacionales para poder desarrollar, porque precisamente no había capitalismo, entonces lo que había que hacer era desarrollar la burguesía, desarrollar la producción, desarrollar, a fin de cuentas, las fuerzas productivas, porque no podía haber contradicción relaciones sociales de producción y fuerzas productivas si no estaban desarrolladas. Entonces, y desarrollarlas dentro del capitalismo. Dentro del capitalismo, claro, ni siquiera. Era una alianza en la que además era un poco ingenua, en el sentido de que ni siquiera era una alianza en la que tú ibas a ser vanguardia, era una alianza en la que la vanguardia terminaba siendo, no sé, los adecos, se puede imaginar uno antes de Pérez Jiménez. Pero entonces está esa tradición, después está Maneiro, o sea, hay un conjunto de figuras importantes, mujeres y hombres de la intelectualidad y militancia venezolana, que debatieron con el problema del desarrollo, pero además que debatieron este problema específico, que es, bueno, ¿qué hacemos con el capitalismo venezolano? ¿Qué hacemos con la forma de producción, de relaciones que existen en Venezuela?
¿Y a qué apostamos? Apostamos a desarrollar, ¿no? Y entonces nuestra propuesta es desarrollar el capitalismo o desarrollar la economía, desarrollar, o apostamos a otra forma de organización. Y eso, en el seno de la Revolución Bolivariana no hay ninguna tendencia, bueno, hoy en día quizás un poco más, pero ninguna de esas tendencias fue la absoluta dominante, sino que se presentan varias. Si uno las conociera, que es un ejercicio que deberíamos hacer, uno podría identificar en los discursos, en los proyectos, en las políticas económicas, etcétera, a ver cuándo está dominando una tendencia y cuándo está dominando otra, ¿no? Cuándo domina las tendencias que llaman al desarrollo de las burguesías, del capitalismo, o las tendencias que llaman, porque también en la historia venezolana el discurso del posrentismo es un discurso de tendencias. Es un discurso de tendencia en sí mismo que ha tenido no nada más de la izquierda, sino de la élite también, de la derecha burocrática esta de los Chicago Boys, también querían acabar con la renta, en fin. Bueno, desafortunadamente hemos llegado al final y nos queda en algún momento pues hacer una lectura más precisa de nuestras herencias, ¿no? El contexto venezolano y latinoamericano. En cuanto a Chávez, por ejemplo, nos podríamos plantear por qué Chávez apostamos, por el Chávez de la Tercera Vía o por el Chávez del Comuna o Nada, ¿no? Uh-huh. Allí entonces, dentro del propio Chávez, dentro de los propios planteamientos de Chávez, hay diferentes posiciones, hay una evolución o una transición, y hay un momento en el que el propio Chávez hace una propuesta más completa que realmente parte de su propio aprendizaje, de su propio estudio, que fue bien riguroso de la realidad. O sea, Chávez fue alguien que, como Lenin, estudió, no solamente luchó, pero también estudió, y a partir de ese estudio de la realidad hizo una propuesta concreta, que es precisamente la propuesta de la comuna, o sea, la superación de la sociedad capitalista a través de una reorganización política y económica de la sociedad, la comuna, que es la semilla de lo nuevo, la semilla del socialismo. Entonces, gracias Manuel por participar aquí en Escuela de Cuadros, gracias a todos los compañeros y compañeras de Vive Televisión que hacen posible este espacio. Recuerden que Escuela de Cuadros se transmite semanalmente por Vive Televisión y también por Alba TV, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter, @escuela_cuadros, y en YouTube pueden descargar todos los programas que hemos hecho hasta el momento. No solamente pueden descargar los programas, también pueden descargar los textos que abordamos en los programas, porque este es un programa en el cual pues básicamente hacemos la propuesta de que estudiemos colectiva e individualmente, y un texto como este requiere de una lectura, ¿no? Entonces les convocamos a ir a YouTube y buscar los textos que leemos en los programas. Nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate, entre tanto, a estudiar y a luchar.